Hola, hola, ¿cómo estás, Claudia de Icaza, este jueves? Este jueves de junio lluvioso en la Ciudad de México. Sí, pero pues buen jueves para todos, para ti, Lucas. Oye, quiero aclararles, nos escribió una persona, no me acuerdo su nombre, pero nos decía que no fingiéramos que el programa era en vivo, que porque no correspondía a la luz de tu casa, que era de noche. Bueno, jamás hemos pretendido que este programa sea en vivo. Lo que es en vivo es el chat. Donde estamos Claudia de Icaza y yo. Si está Adriana Páramo, se une, José Ramón se une, nuestro Doctor in the House se une, pero lo que es en vivo es el chat. El programa, pues no podríamos. Claudia está en Cuernavaca y yo en la Ciudad de México. Así pero es. Bueno, lo hacemos con mucho gusto. Oigan, y gracias por todos sus comentarios, que la verdad es que es comunidad amorosa, como se los he dicho siempre. Nos escribieron de Suiza a Instagram para explicarnos que ahí efectivamente ahorita los contagios son muy bajos, pero me escribió, ahorita no tengo el nombre, pero gracias, muchísimas gracias por escribirme de Suiza, para decirnos que allá tuvieron muchas medidas de precaución, que no los dejaron salir, que estuvieron guardados y que efectivamente no es eso que dice el video que promocionó Bosé, o sea, sí tuvieron su momento de contagio y ya es el país menos contagiado. Pero tuvo un buen manejo, es la diferencia también con otros. Sí, claro, que es lo que sacaba ayer Ciro Gómez Leiva, pero bueno, esa es la realidad. Pero muchas gracias por... Nos escriben de todo el mundo y nos da muchísimo gusto que podamos acompañarlos a la hora que ustedes nos vean y que nos escriban lo que quieran, lo que quieran. Oye, Clau, entre las cosas que nos escribieron, a ver, nos escribieron que, porque les puse un comentario en la comunidad del canal de YouTube para que ustedes nos escriban ahí, que, ¿de qué quieren que hablemos nosotros? Para que nosotros lo toquemos. Nos dijeron, hablen de cómo han atacado a Gustavo Adolfo Infante por su entrevista con Américo Garza y Carla Panini. ¿Cómo ves tú? Que es una entrevista a modo, que no sé qué, que muy mal. ¿Cómo lo ves, Clau? Pues mira, sí ha sido muy criticado y tan ha sido tan criticado que Gustavo Adolfo Infante no ha dejado de decir que al final de cuentas, pues los que critican son envidiosos porque pues no obtuvieron la entrevista con estos grandes personajes del espectáculo, ¿verdad? Pero fíjate que estaba viendo curiosamente un video y me salió, ahora sí que me salió de casualidad, ¿eh? No por otra cosa, que Américo y la Panini primero buscaron a Pati Chapoy para que los entrevistara. Pero según esto, porque también ya sabes el pleito entre unos y otros y el rating, y yo soy Juan Camané y yo soy la reina del da. Da igual. El chiste es que de ese medio salió que los habían buscado, pero que evidentemente no había estado interesada Patricia Chapoy en la entrevista con estos cuates, y que además tampoco iba a viajar a Monterrey para verse con ellos. Eso es lo que yo sé. Yo ya lo dije y pues no tiene caso que lo repita. Lo que no me gusta o de Gustavo o no va conmigo, pero pues da igual, cada quien trabaja como quiere y saca sus notas como quiere y sus exclusivas. Es que el clásico de Gustavo es entrevisto a fulano de tal que le va a tirar al otro, yo me agarro y le tiro al otro hasta tenerlo en el suelo y que el otro acepte darme la entrevista. El modo en la que tú puedes, una cosa es decir, bueno, yo entrevisté a fulano y la versión de uno y del otro, pero si tú estás atacando y estás atacando al otro hasta tirarlo al suelo, pues a lo mejor es evidente que quiera que tú cambies de opinión como periodista, lo entrevistes y todo. Y la entrevista real de Gustavo Adolfo Infante, aunque haya sido enfrente de los abogados, a mí sí me pareció a modo, porque puedes sorprenderte, wow, le preguntó que si era drogadicta y le preguntó que si eso. No, pues es obvio. Lo que ellos querían dejar en claro es que ella no era prostituta, no cobraba 5,000 pesos por acostón.
La verdad, entonces, Clau, es que de la misma manera, la entrevista de Marta Figueroa con Giovanni, igual, fue una entrevista un poquito a modo, cómoda para Giovanni, que como que han sido dos entrevistas hechas las dos, una por Marta y otra por Gustavo, para que los personajes entrevistados expongan lo que ellos quieren. No, no han sido entrevistas de confrontación, ni de cuestionamiento, ni la verdad es que no. Ahora, sí, sí, a mí tampoco me gusta de Gustavo que acorrala a la gente, me parece. Como pasa, como tú dices, como para al final sacar la entrevista. A mí me parece eso terrible, me parece como, o sea, él contrapone a las personas, ¿no? Contrapone a Alejandra con Frida, a Oeste con este, para entonces sacar, bueno, pero pues cada quien trabaja como quiere. No, lo que no, yo digo, bueno, perfecto. Pues es que fue un estilo periodístico, es lo que no me gusta, claro, porque al final de cuentas te deja dudas. Porque primero está del lado de un bando, luego del otro, luego al final de cuentas le pide a quien se le hinchen los huevos, punto, y se acabó. Pero bueno, ese es de cada quien, ¿no? Pero cada quien. Lo comentamos porque, claro, a petición de ustedes, con muchísimo gusto, eso es lo que pensamos. Jamás hemos dicho ni que Giovanni haya dicho la verdad, ni que Ninel la diga, ni que Panini la diga, ni que Américo García. No, la verdad es que no, porque ni Claudia ni yo sabemos quién. Cada quien dice lo que le conviene, es la verdad. Oye, pero, y entonces yo ayer veía a Gustavo Adolfo que estaba entrevistando, antes de que pusiera mi serie, antes de que me sentara a comer, estaba entrevistando a Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera. Ya se están divorciando de una finura los dos también en declaraciones, que qué bárbaro. Pero ya déjate todo lo que se están diciendo, lo que... O sea, yo estaba preparándome yo como generar un salmoncito ahí con aceite de oliva, vinagre balsámico que se mete al micro 2 minutos y queda estupendo. Y ahí estaba yo preparando cuando, por lo menos dos veces la señora Mayeli Alonso le dijo a Gustavo, bueno, pero es que si ustedes los periodistas fueran inteligentes, pero es que si ustedes no fueran tanto. Yo, claro, creo que Gustavo se dio cuenta y cortó la entrevista luego, pero... O sea, la verdad es que yo creo que la señora Mayeli Alonso, si quiere tener gente de su lado, está un poquito equivocada. Pero a ver, Lupis, ahí te explico. Días anteriores sacan una entrevista con Lupillo Rivera, directo, ya ves que es muy amigo de Mónica Noguera, y Mónica Noguera se deshace en halagos para el señor y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, cuando sacan una entrevista y sacan la imagen de la ex esposa de Lupillo Rivera, ajá, al terminar, pues como Lupillo Rivera es muy abierto con Gustavo y la Noguera, que hasta le manda flores, okay. Ajá. Entonces, termina diciendo Gustavo Adolfo Infante, bueno, pero ¿esta quién es? La tal Mayeli, y no sé, porque nadie estaría hablando de ella si no fuera esposa de Lupillo. Ok, la señora, el infarto, entonces de alguna manera, pues acceden a ser entrevistadas por Gustavo para que la gente sepa que no nada más es la esposa de Lupillo Rivera, sino es X o Z. Y si dijo que los periodistas no eran inteligentes, fue una venganza de la Mayeli, porque Gustavo Adolfo Infante días anteriores dijo, esta no es conocida, y solo es conocida porque es la ex esposa de Lupillo, porque si no... Ah, quiere... pues con razón, pues yo nomás es que soy ese pedacito. Claro, yo es que yo no había escuchado eso porque, la verdad es que no lo había visto, no había visto completas las entrevistas, pero ya entendí, entonces era con toda intención. ¡Qué barbaridad! Oye, otra cosa que nos escribieron es que me escribe una señora que estaba preocupada por mi desmemoria, que me atendiera, que porque se me olvidaban las cosas. Miren, la verdad es que, no sé si te pase a ti, Claudia, que se nos olvidan las cosas que menos nos importan. La verdad es que el nombre de la telenovela de Gabriel Soto es una de las cosas que menos me importaba y que no me interesa grabarme. Hay otras novelas de Juan Osorio que me parecen muy buenas, por supuesto, y de muchos productores que me parecen muy buenas. Esa en especial me pareció aburrida, como la de Adrián Uribe, que tampoco me acuerdo cómo se llama, porque tampoco me interesó. Pero bueno. Un día, la dejas de ver y luego, ¿por qué te acuerdas? Pues no. Sí, pero tampoco es un dato que tengamos que grabarnos. O sea, por ejemplo, me puedo grabar el nombre de Lo que el viento se llevó, que por cierto,
ya la había programado HBO y pum, que la quitan porque tiene este tema, o sea, hace como romantiza el tema de la esclavitud y del racismo. Entonces, pero que en realidad es, no es una, pues sí, es que sí tiene, pero es una obra, es un clásico. Pero bueno, temporalmente está afuera. Y ahorita hay que, ahorita estamos, está, ¿sabes qué pasa? Que la humanidad está caminando sobre huevos. Hay que caminar de puntitas, despacito, porque todo puede ser tomado con... Y el otro día Poncho, que yo quiero muchísimo, fotógrafo que adoro, sí decía, pues es que ya no puedes decir, ya hay muchas cosas que ya no puedes decir. Yo le decía, ya tampoco Paloma Negra, quejo. Pues Alfredo, ¿qué vamos a hacer con esa canción? ¿Ya? Imagínate, Lupis, todas las canciones que hicieron los grandes compositores. ¿Te acuerdas del problema que hubo con el hijo de Vicente Fernández, Alejandro, de sí, una canción de que te pego? Mátalas, mátalas, se llama Mátalas. Mátalas, o no sé qué. Güey, con una sobredosis de ternura. Tienes que desaparecer todas las canciones, si haces un análisis, sí, del mundo. Te estoy hablando, sí, las canciones de, no del mundo, las canciones mexicanas, que en todas las películas dicen algo que a lo mejor ahorita ya aparece así como una brutalidad y un... Ingrata, pérfida. O sea, la verdad es que sí, son parte de nuestra historia, pero bueno, en fin, ya te digo que hay que andar así como muy delicados, porque, pero bueno. Oye, otra de las cosas que nos pidieron, pero esta yo creo que mejor la dejamos para medio programa, a lo mejor próximo jueves, que hablemos de las muertes falsas en redes sociales, como han matado a Chabelo mil veces, como han matado a... pero también han revivido a otros, eso es bueno, eso ya lo platicaremos en otro lado. Lo platicamos en un programa para que sea más completo, ¿no? Me parece muy bien. Y luego, Claudia, a ver, esta tarea te la dejaron a ti, te la dije desde el otro día. Oye, Claudia, dijeron que Claudia de Icaza revise las entrevistas de la señora Patty Romani. Y yo entonces le dije a Clau, oye, Clau, mira, a mí no me pidieron, pero voy a hacer la tarea, pero la opinión que les interesa es la tuya, Clau. Y viste las entrevistas de la señora Patty Romani. Y tú sabes lo que te contesté, ¿verdad? Sí, 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 pero ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Quieres que lo diga yo o lo dices tú? No, dilo tú. Mira, Claudia le dijo, oye, Clau, mira, nos están pidiendo que revises las entrevistas de la señora Patty Romani. Claudia dijo, claro, ¿quién es ella? No, pues no sé, Clau, pero me lo están diciendo, vamos a verlas. Pues ahí fuimos y Claudia la vio por su lado, yo por el mío, y entonces Claudia me dijo, oye, que me pidan otro nivel, por favor, otro nivel. Eso no está... Y, pues, ¿yo qué digo? ¿Qué te digo? Mira, es que, ¿sabes? Sí, a ver. Les voy a contestar así. Y no quiero que me tomen por mamona. Si me quieren tomar por mamona y luego me critican, no importa, pero es algo que siempre he defendido. Bien. En mi vida, yo elijo a mis amistades a nivel. Elijo a mis enemigos a nivel. Y también, por lo general, y casi siempre, o procuro hacerlo, elijo de quién hablo y quién me puede interesar. Y te juro por Dios que... tal cual tú me dijiste, aviéntate el clavado a ver quién es, ni tú ni yo sabíamos, en mi vida la había oído nombrar, neta. Me puse a ver varias cosas, porque pues así es como cuando te aventas una pinche telenovela, ¿no? Y pues, o un programa completo pues, para criticar. Neta, no merece ningún comentario mío, neta. O sea, no entiendo, claro, no entiendo su caminar en este medio. Entonces, como no entiendo eso, no voy a comentar nada. No me interesa. Bien. No me atrapó. Muy bien. Oye, ahorita me estoy acordando que llegó un mensaje. Es que a mí, fíjense que la cuarentena, tengo cosas que hacer. La verdad es que me he aventado buenos libros, he visto muchas series, tienes que hacer la casa, pero hay mucho tiempo libre también, ¿no? Uno puede salir. Hoy, por ejemplo, no circulo, así que no salgo, pero uno de los comentarios que ahorita me acordé, me dio mucha curiosidad, porque yo entiendo que hay gente a la que no le caemos bien, ni modo, pues ni así modo. Es la vida. Y entonces, pero una persona escribe que, Claudia, me caes súper bien, te adoro, te quiero, ya sea, ya está, lo cual está muy bien y con... pero
La hermana, fíjate lo que, cómo pone, la hermana del esposo de Flor Rubio, Rafa Martínez, no me cae bien. ¿No hubiera sido más fácil que pusiera la cuñada de Flor, la hermana de Rafa? Pero se toma la tarea, me da mucho gusto que borden tan bonito sus mensajes. Pero hay otros mensajes padrísimos que nos dicen, hablen de lo que se les dé la gana, hablen de política, es su programa, nos gustan las dos, lo cual les agradecemos muchísimo. Y por cierto, ¿sabes qué nos reclamaron? Que siempre le estamos tirando al peje, lo cual ya hemos dicho que no hablamos de política, pero que ¿por qué no criticamos al Faro? Al gobernador de Jalisco. Uno, no critica. Uno, porque habíamos quedado que aquí no hablábamos de política. Y dos, porque es, mi punto de vista es el gobernador más contestatario del presidente. Ese, tienen una cosa, uno en contra de otra, pero al final, pues creo que son iguales. Y hay muchos infiltrados en la marcha que hubo en Guadalajara, de la misma manera que hubo infiltrados en la marcha que hubo en la Ciudad de México. La verdad es que los únicos afectados somos nosotros. O sea, yo no estoy de acuerdo ni con un gobernador que desaparece gente, ni, pero tampoco con cómo se están llevando a cabo las... O sea, resulta que en la Ciudad de México se pueden destruir negocios y robar empresarios, pero no se tocan... de ninguna manera estoy a favor de la violencia. Y ni Alfaro, ni el PG, ni Claudia Sheinbaum, punto. Pero eso era todo. Pues yo nada más quiero agregar, Lupis, que estoy completamente de acuerdo contigo, con lo que dices. A mí sí me sorprendió mucho que, porque esas personas que se preguntan que por qué no hablamos de Alfaro, o que no habíamos hablado de Alfaro, de alguna manera son las que se incomodan con las cosas que yo en lo particular, ya sé, soy la boa. Soy la boa, estoy muy buena lo de la boa del gobierno o cómo se ha estado gobernando López este país. Entonces esa gente, como está contrapuesto, y además porque alguien por ahí se le ocurrió decir que qué tontería de López, lo siento, pero pues estamos hablando de esto, ¿verdad? Ni modo. Que qué tontería de López porque ya había destapado al candidato Alfaro para la presidencia, ¿no? Y a mucha gente le molestó. No es que yo esté a favor de Alfaro, de esto, del otro, pero lo que tú comentaste, Lupita, es exactamente lo que yo pienso. Y el problema es que en la medida en la que uno ataque a un presidente con el cual uno no está de acuerdo en su gobierno, entonces el otro es el enemigo, el otro, estamos hablando, Alfaro, es la parte contraria. Entonces, pues, no voy a hacer más comentario que ese. Claro, la verdad, y ya, era todo por digo, y porque nos lo pidieron, pero ya está aclarado, querían que mencionáramos Alfaro, pues ahí está lo que pensamos. Pero bueno, otra de las cosas que nos pidieron, a ver, otra de las cosas que vi y que está saliendo todavía, Clau, es que lo de Vanessa Guzmán siguen saliendo compañeros de trabajo que dicen, no, bueno, pero qué Julisa, qué cosas dijo, qué gente tan rara, soberbia. Y miran que Julisa, yo no conozco a Julisa, pero nomás por Ceci Fuentes la adoro. O sea, me cae muy bien. Y ella muy clara diciendo, qué mujer tan soberbia, qué mujer tan rara. Violeta Isfel no se fue tan a la yugular, no. pero sí dijo, nos hacía esperar, decía. A ver, Lupis, creo que llevamos tres comentarios, bueno, serían cuatro, con el comentario de Cynthia Clifford, que habla de Vanessa Guzmán. Si mal lo recuerdan, ahora que hablamos de este, el lunes que hablamos de este tema, yo había dicho, y coincide mucho lo que dicen ellas, con lo que yo te puedo asegurar, Vanessa se la creyó, por supuesto, o él se la hizo creer. Huberto Bondoni es el que está atrás de este divismo de Vanessa Guzmán, y él era el que decidía siempre y todo el tiempo ponerle guaruras, decirle que no volteara o que no la tocaran, llegar él con una serie de requisitos cuando ella trabajaba
Y ni modo, el autor de todo este rollo es su ex, Huberto. Pero si ella hizo caso a las indicaciones del marido sin tener sentido común y sabiendo que en algún momento la directamente señalada iba a ser ella, pues cuánto lo siento. Y además te voy a decir algo, Lupis, faltan muchos más y muchas más que van a salir a señalar a Vanessa Guzmán. Yo contra ella no tengo nada. Pero no sí vaya me a parece, ser que... Ajá, sí, me parece sigue, que... Sí, el marido la llevó a un lugar donde nunca debió dejarse ir Vanessa Guzmán, porque ella tenía su carrera, ella tiene su talento y tiene una imagen que está siendo deteriorada, más que nada por el patán, sí puedo decir patán, que tuvo como marido o tiene. Pero es que acuérdate que eso se llama, y ya lo platicamos aquí con Adriana Páramo, es narcisismo, y entonces a un narcisista que le alimentes el ego, bueno, pues ahí tienes uno para otro, ¿no? Exacto. Y a ver si ahora, me dijeron, no voy a decir el nombre, pero aquí lo tengo escrito, porque ya puse mi compu para que vean que sí voy a revisar cuando se me olviden las cosas. Pero sí me dijeron de un actor que regresó a los foros un poquito... intocable, soberbio, que no habla con nadie, que antes daba, que no da los buenos días, ni las buenas tardes, ni nada, de una telenovela, pues de las que regresaron a foro, que son dos, pues ustedes ya saben cuáles son, pues ya las dijimos la semana pasada, pero yo no les voy a decir el nombre, es el protagónico, de muy buen actor, por cierto, y a ver si no sale después con lo mismo. Es una pregunta al aire, como mis preguntas de la semana en el gráfico. A ver si adivinan. Oye, y antes de entrar a nuestro tema, resulta entonces que regresando a Gustavo y a Ventaneando cambia de horario a partir del lunes 15, que se estrena Rubí también. Para variar, Rubí se estrena con ¿quién crees de galán? José Ron, que nomás ha hecho las últimas 16 telenovelas de Televisa. Pues ya va a ser la otra más. ¿No? Ya no sé, ya no le hemos dejado de ver, ¿ya no habrá otro galán? Pues, ¿qué te digo, Lupis? Me preocupa, pero bueno, pues estrena el 15 de junio, Rubí, y Ventaneando cambia de horario también el 15 de junio a las 3 de la tarde, que entonces ahora competiría directamente con Gustavo Adolfo Infante. Quiere decir entonces que Gustavo ha hecho un buen trabajo. No, sí. A ver, yo te voy a comentar, Luis. Independientemente de que yo critique a Gustavo Adolfo Infante, yo veo de primera mano, pero eso sí, luego me paso Ventaneando cuando a las 4 empieza. El problema vas a hacer, si están en el mismo horario, no sé en qué voy a parar yo. Si con melón o con sandía, porque pues de pronto cuando hablamos de exclusivas, yo creo que los de Ventaneando todavía se las siguen llevando por... Sí, Ventaneando como sea, la verdad es que Gustavo puede hacer muy buen trabajo, pero Ventaneando es un referente, y un referente muy importante. A mí, sí, la verdad, debo confesar que el humor de Daniel Bisogno me hace reír mucho. ¡Ay, Pedrito! Oye, pero, ¿cómo le hacen burla? Lo agarran de... Le hacen bullying, Lupis. A mí, bueno, pero total que, pues sí. Sí, sí, sin duda Ventaneando sigue siendo un referente. Háganle como quieran. Y Gustavo hace muy buen trabajo. Pues qué bueno que... ¿Sabes qué? La competencia... Yo no sé, los que no conocen la Ciudad de México y quienes sí la conocen estarán de acuerdo conmigo. La Ciudad de México, en el centro de la ciudad, como en muchos lugares del mundo, pero mi ciudad es esta, las calles, por ejemplo, la calle de López, en el centro, es una calle que está llena de tiendas, de iluminación, de focos, de lámparas, de electricidad, todo. Y es una pegadita a otra, porque no existe nada mejor que la competencia. En servicio, en oferta, si no existe competencia, no existe superación. Y bueno, pues así es, así como en estas calles donde casi son calles temáticas,
y están competidores uno junto a otro, bueno, pues así debe ser, está la tele, y qué bueno que haya competencia, porque eso significa que hay una necesidad cotidiana de superarse. O pimponeas. Yo pimponeo, claro. Yo claro. Digo, ay, ahorita me están dando hueve estos, me cambio acá, me cambio allá, y así. Oye, Clau, lo que yo te leía, ¿sabes cuándo le cambio yo? Con los infomerciales. No. Gabriel Varela. No. El día que yo lo vea, le voy a meter una de las putas almohadas que está, anunciando, promoviendo, en el hocico, ¿no? ¿Qué forma de gritar es? No, el merolico se queda corto. Fíjate que yo, nomás por sus anuncios, no compraría esas almohadas. Nomás por desagradables anuncios. Y luego hay otra que sale en Sale el Sol. ¿Qué tiene una valla? Horrible, no sé ni qué anuncio porque inmediatamente le quito el volumen. Sí, claro. No, qué cosa tan horrible. Y son productos que nomás por sus anuncios no compraría nunca. Yo igual, Lupis. Ya los tengo descartados de forever. Me rechoca cómo pueden promover un producto a gritos y de esa manera. No. Sí, aunque me lo regalaron, fíjate. Oye, y entremos entonces, habíamos dicho el lunes que íbamos a hablar acerca de famosos que han arruinado su carrera a causa de algún comentario o de alguna cosa que pues ha afectado a ellos todo. Algunos han continuado con su carrera, pero la han visto afectada, otros de plano. Mencionamos a Tiziano Ferro, que en México, y también me comentaban, oye, no tiene perdón, y a lo mejor tienes razón, se pasó con las mujeres mexicanas, y Tiziano Ferro en México se le acabó la carrera por un comentario muy desafortunado, ¿no? Hicimos una lista de otros famosos que también han visto afectada su carrera. A ver, ¿tú quieres empezar, Clau, o quieres que empiece yo? Empieza tú, Lupis. Ok, mira, la que está ahorita en el ojo del huracán y se comenta en todo es J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, porque ella dijo que para ella las mujeres son las que menstruan una vez al mes. Dando a entender entonces que las personas transexuales o transgénero no son mujeres. A lo cual pues hubo una avalancha de críticas porque francamente se ha luchado mucho por conseguir esta identidad. O sea, ellas son personas que de nacimiento a lo mejor tienen órganos masculinos, pero se identifican como mujeres, se operan, se vuelven mujeres. Y ha sido una lucha y ha habido mucha discriminación. Puedes estar o no de acuerdo, pero lo que decíamos la vez pasada, tienes que respetar y ser respetuoso y reconocerlos. Si la ley los reconoce como mujeres, pues son mujeres y les tienes que decir señora, señorita o como te llames. Y si J.K. Rowling piensa lo que quiera, está bien por ella, pero debe guardárselo para ella. Pues total que salió Daniel Radcliffe, también Emma Watson, salieron varios actores de Harry Potter a decir hay que respetar y son mujeres. Y bueno, pues ese es un comentario muy desafortunado de parte de la escritora. Mira, Lupis, yo, tienes razón. Hay gente que de pronto suelta un comentario o hace determinadas cosas, algún famoso, a lo mejor no pierde su carrera, pero sí la ve en declive, o sí no vuelve a ser lo mismo la carrera de el cantante, actor o lo que sea. Cindy O'Connor, no sé si te acuerdas, Lupis, una cantante pelona con unos ojos divinos. Sí, claro. Oye, iba maravillosamente bien, ocupando los primeros lugares de la lista de musical del mundo, te lo juro, cuando se le ocurre, pues a lo mejor adelantarse a los hechos, pero yo jamás hubiera hecho eso, porque hay que pensar. Y entonces se presenta en un programa a cantar en Estados Unidos, Saturday Night Live. Y entonces agarra la fotografía de Juan Pablo II, Lupis, y la rompe. Y no nada más la rompió, sino que agarró y dijo que había que empezar
a acabar con el enemigo. Ok. Años después, porque esto estamos hablando del 90 y algo, Lupis, se viene la información y todo ese rollo de los sacerdotes, sí, claro, que violan, sí, sí, que abusan, sí, que todo. Pero creo que Sidney cometió el gran error de meterse con una figura, Lupis, que si analizamos a nivel mundial, es una figura querida y venerada, sobre todo Juan Pablo II. Sí, pues es santo. Ahora y entonces, ya ¿en qué cabeza cabe que una cantante que va a promover, porque eso, se supone que eso es lo que quiere, ser cantante y ser exitosa y tener, estar en los primeros lugares de la lista de ellos, ¿por qué se les ocurre hacer ese tipo de cosas? A mí pues ella, mira, me sorprendió. Claro. Me sorprendió mucho, Lupis, porque fíjate que era una de las cantantes que más llamaba mi atención. No es que yo o dejara de comprar un disco, lo que sea. Es que su carrera es así, esa carrera se acabó. Fíjate que, o sea, ahí es un tema súper delicado, porque sí es cierto que existen muchas protestas y demás en contra de estos sacerdotes que han sido protegidos por la Iglesia Católica, que han lastimado a mucha gente, que han destrozado muchas vidas, pero hay una cosa, el tema de religiosos, pues nos pasa aquí, el tema, la religión, el fútbol y la política son temas muy delicados. Entonces, la religión puede ser y tiene razón en alzar una bandera, pero a lo mejor no era el foro. No, segura, o sea, si vas, como tú dices, vas a promover un disco, vas a un programa que la gente, que hay mucho. Si tú quieres protestar en contra de eso, habrá un foro en el que se pueda protestar en contra de la Iglesia Católica si es lo que quieres. Y tendrás tus razones, pero sí hay que buscar el lugar ideal, porque lastimas. No. ¿Te acuerdas cuando fue Jesús y Charlie? Este atentado que ellos habían sacado en esta revista francesa, una caricatura que tenía algo que ver con el Islam, no me acuerdo, pero hubo un atentado, una cantidad de muertos terrible, porque lastimas a muchísima gente. Porque tú, puede ser que tú, vamos a suponer que tú de veras tengas la verdad absoluta, pero de todos modos hay gente que cree en otras cosas y hay que respetarlos. Yo creo, Lupis, que las figuras públicas, sobre todo, que se han dado, está bien que levanten la voz cuando es una causa noble, cuando muchos están levantando la voz, pero a mí lo que hizo Sidney fue grotesco en un programa de televisión y romper una figura, como tú dices, cuando estamos hablando de religión y que es algo tremendamente delicado o muy sensible para muchísimas personas, ¿no? Claro. Otro de los casos, por ejemplo, Mel Gibson, era uno de los actores, guau, que se te caía la baba, que te encantaba, guau, pero increíble, ¿no? Con él, el gran galán, ¿no? De las películas. Y de pronto, pues se le metió el chamuco al loco este, ¿no? Y aparte de hacer comentarios antisemitas, que además se la aventó cabrón, porque agarró y dijo, y porque todos los judíos tienen la culpa de todas las guerras del mundo, que agarras y dices, no mamar, bueno, creo que donde cayó, pero cayó, y no en blandito, Lupis, fue, ¿te acuerdas cuando salió el audio de la esposa de él? Donde le está gritando, porque es un misógino. Y además amenazándola de muerte a la mujer, ¿no? Que luego ella ya salga a decir que mientras ella cargaba a la bebé, le estaba gritando y le estaba amenazando. La imagen que yo tenía de Mel Gibson, sobre todo después de esa violencia enorme contra la mujer, a mí se me cayó. Mel Gibson. Sí, caray, fuertísimo. Fíjate que estaba leyendo también de Michael Richards, que es este actor que salía de Kramer en la serie de Seinfeld, que exitosísima de los años 90. Sí, son 90.
que también, y en un stand-up también hizo comentarios racistas, y desde entonces también se le cayó la carrera, también. Te insisto, estamos caminando ahorita sobre huevos, hay que caminar de puntitas y fijarnos mucho lo que decimos, porque aunque lo digamos, a veces lo decimos por costumbre y sin mala intención, pero tenemos que entender que aunque no nosotros no la tengamos, las palabras llevan una carga terrible. Y eso sobre todo cuando tienes millones de seguidores en el mundo, sí. Cuando sabes que cuando abres la boca, si tienes 6 millones de seguidores es porque te admiran y te quieren. Claro. Entonces lo que tú vas a decir va a repercutir y va a influenciar en 6 millones de personas. Bueno, no en 6 millones porque no todos, pero a mí me parece... O más, no, puede ser que hasta más, Clau. Hasta más, no, claro, dependiendo dónde estés cociconeando, ¿no? Oye, el caso de... Pues voy a dejar al último uno que le traigo un pollito preparado, okay. Pero bueno. Yo creo que el caso más fuerte que hemos visto de una figura que logró, sobre todo con el último trabajo de su vida, como actriz, y me estoy refiriendo a Angélica Rivera. En la última telenovela, que es donde lleva el nombre de Gaviota, que es una chava trabajadora, una chava buena, etcétera. La mejor imagen que podía haber tenido Angélica Rivera con la Gaviota. Pero a renglón seguido se convierte en la primera dama. Esto no hubiera tenido el menor problema, aunque ya de alguna manera había recibido muchas críticas, que por qué con Peña, y que por qué dejó al marido, y que por qué dijo que no se había casado con él, en fin, una cantidad de cosas. Pero creo que donde verdaderamente le metió un cohete, en dado ese lugar, para no decir una mala palabrota, es cuando sale a comunicarnos que lo de la Casa Blanca era un problema suyo porque ella se había comprado su casita con el dinero que había ganado de los millones que le habían pagado como actriz. No nada más al decir una mentira porque la dijo. Creo que lo más... Esa imagen que te devuelve Angélica Rivera golpeando con las palabras a la gente, con esa actitud de prepotencia, de soberbia, de regaño, para aclararnos lo de la Casa Blanca, perdón, Lupis, pero ahora que se dice que Angélica va a volver al medio artístico, yo sí te podría pronosticar. Habrá mucha gente que la vuelva a seguir y que, etcétera. Claro. El arrastre que tenía Angélica Rivera al término de Gaviota, jamás lo va a volver a recuperar, Lupis. Claro. Jamás de los jamás. Es algo que le va a pesar. Es que además, al margen de todo este caso de la Casa Blanca y de ese video de con su traje sastre morado y mal hecho y mal explicado, pues le van a pesar 6 años de un gobierno que hemos dicho que fue el más corrupto desde la fundación de Tenochtitlán, que fue el de Enrique Peña Nieto. Digo, allá y ya estamos aquí dándole un quien vive, pero la verdad es que no, eso y más haber sido cómplice de este terrible sexenio que tuvimos con Peña Nieto. Pero oye, antes de que encontré yo que Kanye West de raza negra también hizo una declaración en un programa, en una entrevista, donde dijo que la esclavitud había sido un problema de elección. Qué cosa tan lastimosa, dolorosa, triste. Estoy leyendo ahorita mismo un libro que se llama Beloved, Amado, Beloved. Amado, búsquenlo. Del nombre, perdón, mi memoria, puse Tim Morrison, algo así es el autor, perdón. Pero muy buen libro. Y habla exactamente, es doloroso, es muy bonito el libro, pero es muy doloroso porque habla exactamente de, es la posguerra después de la guerra civil en norteamericana, cuando ya son libres, los esclavos ya pueden ser libres, pero de todos modos padecen, y hay unas descripciones tan dolorosas y puntuales de lo que sufrieron, de cómo fueron tratados, de cómo
terrible, que yo creo que estos personajes, y sobre todo a él, estos personajes debían revisar un poquito su propia historia, que no puedes hacer, es como si nosotros dijéramos que la pobreza de nuestros indígenas es por elección, eso no es cierto, eso sería muy estúpido, tendríamos que desconocer la historia para afirmar eso. Sí, yo creo que, te digo, estos famosos y grandes celebridades sí tienen una responsabilidad, sobre todo en estar cuidando, no afectar cosas como, por ejemplo, te digo, comentarios antisemitas, nada que pueda lastimar a otro, nada que pueda lastimar a otro. O contra la mujer que al escucharlo tú te sientes agraviada, ¿sí me explico? ¡Ojo! Porque está cabrón. Esto se llama empatía, sensibilidad, saber que lo que estás diciendo puede llegar a lastimar a otro. Puede ser la mejor broma del mundo, el mejor chiste, pero puedes lastimar a otro. Puedes lastimar, sí, a otro. Oye, estaba eso, yo no viendo sea, que... No, dime. Estaba yo viendo que habían criticado otra vez a Bárbara del Regil y que le habían bajado un video porque... En compañía de alguno de esos que son luchadores, no sé, neta, no lo dije muy bien. El reto es que ella le dé, haga un piropo de ella hacia una mujer cuando van en el coche, ¿no? Y entonces, realmente, pues no lo vi mal, pero pues hay gente que le encuentra pues, otras, no sé, otras lecturas. Que le dice a una chava que va caminando, qué bien te ves con esa falda, me gusta tu falda, es todo, ¿eh? Bajaron el video. Yo lo que le digo a Bárbara es que ya va como hilo de media, ya no sé, ya está como ya en ese gusto de, y a ver mañana, esto es anterior, ¿eh? Esto te digo que este video ya era anterior. Pero creo que va como hilo de media Bárbara de Regil. Y al ratito no sé con qué nos va a sorprender, Lupis. Oye, por cierto, nos decían que cómo nos atrevíamos a decir y hablar en contra del racismo si nosotros habíamos sido racistas por hablar mal de Bárbara de Regil, que no en contra de la forma, pero que además habíamos sido capaces de decir que Chachita no era tan bonita y que entonces eso nos hacía racistas. Yo creo que no. La verdad, yo no creo. Dijimos que no era una, de ninguna manera tenía la gracia de Titina Romae, dijimos y subrayamos así, que era una estupenda actriz, sin duda una estupenda, estupenda actriz. Pero no era esta niñita linda como era Angélica María. Y me siento aludida, Lupis, porque pues ya ves que yo fui la que ahí metí el rollo de que desde chica, y entonces chiquita, pues era muy simpática y muy, pero no era bonita. La diferencia en no es bonita, era horrorosa, espantosa. A ver si le cambian el chip a su manera de criticar, porque yo nada más dije, y luego se siguió de largo, nunca fue agraciada. No se vale decir, no fue agraciada, no era bonita, pero era esto, pero... ¡Ay, claro, carajo! Sí, malinterpreta las cosas, pero aquí fue así. Así fuimos y bueno. Pero, oye, y entonces nos faltaba un personaje, creo, el último que tú tenías. Antes de que vayamos a alguna recomendación para que ver en la tele, pero vamos con este último personaje. Bueno, pues este último personaje y es el que de alguna manera... deriva en este tema, Lupis, es Damián Alcázar. Y yo te voy a decir por qué el señor, independientemente, o sea, si él es de Morena y se metió de diputado y diputado faltista y nada más cobraba y no iba, y esas cosas no importan. Lo que sí voy a invitar a Damián Alcázar, ojo, es que vuelva a ver la ley de Herodes, donde él trabaja y hace un trabajo estupendo como actor, y La dictadura perfecta, ¿ok? Y que analice este gobierno
y que me diga sobre todo de la dictadura perfecta, si no sigue habiendo caja china, estar coludidos con una televisora para que te ayude en tu imagen o en sociedades. Perdón, está pasando lo mismo y no tiene ni, es el clásico chairo, que no tiene ni gramo de autocrítica, ¿ok? Autocrítica, claro. Sí, la verdad, autocrítica. Entonces, perdón, pero creo que ese video que subió, lo pudo haber subido Lupis, con lo que yo siempre he estado pidiendo de la gente de Morena y la gente que está con este gobierno. Den argumentos válidos y de peso para defender, pero no salgan con sus mamadas de defender lo que no pueden defender o ni siquiera con un argumento inteligente, como lo hizo Damián. Y te voy a decir por qué, Lucas. Porque, que estamos divididos, pues nada más digan en las mañaneras qué pasa y quién nos divide. Damián, antes de decir que está con el presidente y que es el mejor presidente de los últimos tiempos, sí, se avienta la callaca de ofender a la gente que no está con este gobierno. ¿Ok? A mí además, me en el chat, algo así parecido, ¿no? Que yo hablo de chairos. ¡No mamen! ¿Quién nos puso fifís? A los que no somos chairos. O a los que claro, él cree que somos fifís. Claro. ¡No mamen! No sean así. Y cuando vayan a criticar algo, que sea con un argumento de peso y no con nada más por tu visita. Sí, con un argumento válido, mira, porque está bien que no quieran que se toque al presidente, que él ha puesto apodos a todos, a todo el que no esté a favor. Ha dicho además que quien no está a su favor está en su contra, lo cual es terrible, porque, pues, ¿cómo? Pero no protestan, en cambio, a los recortes que ha hecho a ciencia, a los recortes que ha hecho a salud, a la intención de meter mano en los Afores. Yo tengo un primo que trabaja mucho en organizaciones ambientalistas y demás en todo el mundo, le ha quitado presupuesto, el 75% de presupuesto al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, lo cual quiere decir que imagínense todo el peligro que corre la naturaleza en México, que nos estamos ahogando. Pero bueno, me sorprende que contra este tipo de cosas, y que sepan que el Tren Maya va a operar con diésel, en medio de la selva, que hay un ecocidio, y que, o sea, que alcen la voz porque decimos que el señor es corrupto. Bueno, no vamos a hablar de él, vamos a hablar de los hechos, pero contra esos hechos no alzan la voz. Pero bueno, este programa no es de política, habíamos... No, no es de política. Pero el tema era Damián Alcázar y lo teníamos que tocar. Y lo íbamos a tocar porque es de los personajes que se contradicen cuando dicen cosas. Así es. Veremos la próxima película. A Damián Alcázar, que mejor se mantenga un poquito bajo perfil en ese sentido, porque sí hay mucho chairo en cinematografía, Lupis, en el cine. Ya te habrás dado cuenta, ¿verdad? Pues sí. ¿No? Sí, no, sí. Sí, sí. Sí, hasta que se iba a tocar el fideicomiso, hasta que se iba a tocar Fidesina, entonces ya está cambiando. Entonces ya le vimos un poquito de problema. Es que ese es el problema, hasta que nos toca a nosotros y hasta que nos duele, hasta que entonces reaccionamos. Pero bueno, oye. Repasa tus películas, güey. ¿Por qué esa crítica? Sí, repasa tus películas. ¿Por qué esa crítica? Vamos a esperar lo próximo. Perdón. ¿Qué hiciste saboreándolas? Siguen pasando en la cuarta T, querido. Vamos a esperar la siguiente. Vamos a esperar el siguiente guión de Luis Estrada y a ver si va a ser una película de este gobierno, y nos daría mucho gusto ver también participar a Damián Alcázar en este proyecto. Claro. Oye, y hablando de recomendaciones y películas, yo me aventé la temporada 4. Fíjate que me di cuenta que no había visto la 3, pero vi la 3 y la 4 de 13 Reasons Why, 13 razones por qué, del por qué. Ah, oye, dime.
Fíjate que esta última temporada, que yo pensé que iba a desmerecer como, no, la verdad es que bastante buena, y tiene un tema, toda esta serie habla de los problemas de los adolescentes que antes de entrar a la universidad, todo lo que enfrentan, las cosas. A lo mejor está, digo, pues aquí hay crímenes y muertes y todo, pero la serie de estrés que pueden manejar los adolescentes en esta época de tantos cambios, su lejanía con los adultos, una manera muy interesante de verla. Pero esta cuarta temporada, véanla, porque tiene mucho que ver con la ansiedad. El tema principal que enfrenta Clay, el protagonista, es la ansiedad. Esta serie, no sé si la has visto alguna vez, Clau. No, pero te voy a decir algo, y te voy a decir por qué. Porque me puse a ver y ya vi alguien que me había recomendado que viera a los parientes que quedaron de Hitler, okay, que están en Estados Unidos. Y entonces vi esa que tú acabas de mencionar y yo dije, no, ya encontré la de Hitler, me voy a poner a verla. Ok. Gracias por recomendarla, está buenísima, es una investigación impresionante de ir atrás de los últimos genes. ¿En dónde la viste? Concreto. ¿En dónde la viste, Claudia? En Netflix. En Netflix. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, es de los parientes. Creo que ya sé, es un documental, ¿no? Es un documental. Es un documental. Bueno, yo también, bueno, pues hay muchas cosas que ver ahorita. Sacó Netflix también una serie de películas que hablan del racismo. Yo creo que debíamos verla todos para sensibilizarnos, pero no nomás en el tema del racismo, en el tema de muchas otras cosas que hay que trabajar como humanidad para sanar, porque esto es una violencia, estamos de un violento todos, que habría que sanar eso un poquito, ¿no? Mira, yo no entiendo, Lupis, porque en este encierro, de veras estamos rebasados. Lo que hiciste tú el otro día, Lupis, te juro que no, créeme, me dio un gusto, no porque estés agresiva, Lupis, no. Bueno, pero me dio mucho gusto que te dieras un aire, de salir, como que te da una nueva fuerza para pues, seguir con la que nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad, eso hay que platicar, también nos pidieron que platicáramos. Vamos a hablar del siguiente programa porque todavía no sabemos cómo va a quedar esto de la nueva normalidad. Hay algunas personas, ya algunos shows, teatros, cantantes que han empezado a cobrar. Una cuestión, la verdad es que no tan grande, significativa, para que puedas verlos en online, en sus conciertos, que yo entiendo que pues no es lo mismo, pero pues también la gente tiene que buscar la manera de seguir ganando dinero. Pero eso lo platicaremos, ¿te parece el lunes, el próximo programa? Me parece bien porque criticaron a Carlos Cuevas, que está haciendo el mayor esfuerzo por continuar con su carrera. Oye, la realidad, Carlos Cuevas también tiene gastos, ¿eh? Oye, y tú y yo también. Pero vamos a suponer que Carlos Cuevas tuviera suficientes ahorros como para vivir el resto. Vamos a suponer que así fuera. Pero tiene músicos y hay lo que luego la gente no entiende es que en esa cabeza que vemos, que es el cantante famoso, atrás hay músicos y hay familias enteras y hay técnicos y hay muchísima gente que trabaja y que vive, que son una empresa y que, bueno, pues hacen lo más que pueden. Pero, pues bueno, vean nuestras redes sociales de Historia en Historia en Instagram, de East en East, en Twitter. Suscríbanse al canal, por favor, aquí, pongan una campanita, escríbanos, critíquenos, claro que los leemos a todos, a veces nos tardamos, pero los leemos, y lo que es en vivo, es el chat, por supuesto que ahorita hay luz en casa de Claudia, porque es de día, pero este programa lo pasamos en la noche, y el chat es en vivo, ahí pueden platicar con nosotros, no hay ningún engaño. Y pasen a la tienda, denle clic, vamos a ver si existe algún producto en la tienda que ustedes no tengan, que ustedes quieran, que la tienda no la tenga en ese momento en existencia, escríbanos a nosotros para pedirla y ver eso, por favor, y porque eso me escribían. Entonces, con muchísimo gusto, siempre estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis. Gracias a todos por escucharnos, por vernos, porque también nos ven, y por criticarnos, porque pues también nos critican. Eso está padre. No, claro. No es cierto. Gracias por
Gracias por proponernos temas. Muchísimas gracias a la producción y gracias por estar aquí. Y vamos a guardarnos, los que estemos en la Ciudad de México, área conurbada, por favor, guárdense, cuídense, porque esto no va a parar en un buen ratito. ¡Ánimo todos! Hasta luego y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clave. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela, ¿qué tanto les gustan a ustedes? Bueno, pues ya están aquí puestas. Está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Gorritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias.